Transitando el segundo Congreso Internacional de Responsabilidad Social en la Argentina, en el predio de la Sociedad Rural de Buenos Aires, y tenemos ahora el agrado de contar con la presencia del ingeniero Fernando Zavala, es vicedecano de la Facultad Regional de La Plata de la Universidad Tecnológica Nacional. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, todo muy bien. Fernando, un espacio interesante que abre un debate serio, comprometido, por parte de los referentes de las casas de altos estudios, porque, en definitiva, la formación de formadores tiene mucho que ver con promover el concepto de responsabilidad social. Sí, de hecho que sí, y yo siempre digo que justamente la ingeniería, por ser una profesión de alto impacto, por las herramientas tecnológicas que maneja, muchas veces considerado una profesión técnica, yo digo que es una profesión social, porque nosotros trabajamos en un ámbito de gente, para la gente, con respuestas hacia los problemas concretos de la gente real, y justamente el compromiso de la universidad, y sobre todo de la universidad pública, que es la que es subvencionada por el impuesto del contribuyente, hacia la formación de ese profesional que después se desempeñe donde se desempeñe, tenga que hacerlo con este criterio de la responsabilidad colectiva, la responsabilidad social, para hacer más efectiva en términos globales toda la cadena de valor que necesita la sociedad. ¿Cuáles son los elementos con los que cuenta la Universidad Tecnológica Nacional, particularmente esta Facultad de La Plata, ¿no? Una casa de altos estudios que tiene nombre, que tiene prestigio, que tiene años de trayectoria, trabajando con este concepto, quizá antes de que se sistematizara el concepto de responsabilidad social, ¿no? Sí, yo creo que el tema de responsabilidad social es un tema fundacional en la Universidad Tecnológica Nacional. Fue creada justamente para el desarrollo de la, en su momento, de la incipiente industria nacional. Europa salía de la Segunda Guerra, Argentina era importador, tenía que desarrollarse la industria nacional, una política de Estado del presidente Perón en que Argentina fuese un país industrial, y la Universidad Tecnológica Nacional, en su momento Universidad Obrera Nacional, se crea con ese sentido, que la primera generación de los hijos de obrero en entrar a la universidad pudiera entrar en el ámbito laboral con esa conceptualización social amplia, imbuidos en ese modelo de país inclusivo, desarrollado, mirando hacia el futuro. O sea que podríamos decir que está en el gen de la Universidad Tecnológica Nacional el tema de la responsabilidad social. Esto, evidentemente, el mundo ha tenido sus idas y venidas, el capitalismo ha prevalecido por sobre la organización social de la colectividad mundial, entonces hoy se está retomando el concepto, poniéndole este nombre: responsabilidad social empresaria, responsabilidad social universitaria, claro. Responsabilidad social a secas. Claro, acciones que se daban quizá en forma individual o sin tener un rótulo, ¿no? Exactamente, pero justamente lo que ha planteado Lali en el Congreso, lo que han planteado Bernardo, es un tema que es transversal, que ni siquiera tendríamos que estar hablando de responsabilidad social porque tendría que estar imbuido en nuestra filosofía. Y yo creo que la universidad o cualquier estamento educativo, para mí la educación es la acción política por excelencia. Incluso Bernardo lo decía hoy a la mañana, los países que han apostado a la educación, como los países nórdicos, son los de mejor calidad de vida en términos globales, más allá de los problemas que tengan, ¿no? Sí, sí. Entonces, para un educador, la responsabilidad es mayúscula en ese sentido, porque justamente tenemos que tratar de transferir a partir de nuestras experiencias, de nuestras sapiencias, de nuestras idas y venidas, porque, ojo, el universitario, yo creo que no tiene que ser el mástil en una colina, sino que tiene que ser el que está hundido en el barro de donde van los cimientos para sostener a la sociedad, que es la que le permite haberse desarrollado personal y profesionalmente, que tengamos buenos trabajos, que tengamos muy buena posibilidad de vida, justamente por eso. Entonces, la responsabilidad es al revés. Así que creo que es así. Y en lo particular, nosotros hemos incorporado en las materias integradoras de... El tronco integrador son las materias profesionales que empieza con el primer año hasta el quinto año de las carreras de ingeniería, la temática, las unidades temáticas en responsabilidad social, más allá de que también hemos incorporado cátedras de responsabilidad social.
pero no desde el punto de vista de tener una cátedra por la cátedra en sí, porque si no sería una cátedra más, sino que sean unidades temáticas en todas las materias de proyecto. Porque, como decíamos, esto tiene que ser transversal a la formación, tiene que ser ideológico, filosófico. Uh-huh. Y esto desde la formación. Y por otro lado, desde la extensión, también venimos trabajando en ayudar a la PYME, en trabajar en toda la temática esta, en generar sus reportes, en asistirlos con pasantes y docentes de las distintas cátedras. Y hemos instituido, justamente, este es el tercer año, un premio a la responsabilidad social empresaria en el área del Gran La Plata. Nosotros lo orientamos a la PYME, si bien particularmente a mí me ha tocado ser, y desde los integrantes del Grupo de Responsabilidad Social Institucional de la Facultad, evaluadores del premio en el Foro Ecuménico Social, lo que hemos visto que nosotros somos evaluadores de los reportes de grandes empresas. Y volviendo a los orígenes de nuestra universidad, la PYME es la que genera el 85%, el 90% del trabajo. El empresario PYME es el que no se va a ir, el que no va a transferir la rentabilidad, la utilidad de su rentabilidad al exterior, sino que la va a volver a invertir. Y quizá el que más necesita ese apoderamiento de herramientas, ¿no? Es el que más necesita y quizás el que más miedo tiene de venir a la universidad, porque se siente, por lo que te decía, él por ahí nos ve allá arriba cuando nosotros le decimos, no señor, nosotros somos su cimiento. Bueno, claro. Usted tiene que sentirse, usted es el que está generando la riqueza para que yo pueda estar trabajando en lo que me gusta, en un puesto cómodo, enseñando. Lo que pasa, Fernando, que eso habla de un cambio de paradigma, de una construcción social que tiene que trabajarse y reorientarse con el trabajo de cada uno de los actores sociales, ¿no? Porque... Exactamente, exactamente. Un paradigma que nunca se tendría que haber perdido, que como decía Bernardo, en todas las religiones está planteada la ética humana, es decir, yo soy porque el otro es. Yo veo porque el otro me mira y me ve, entonces de esa manera yo existo. Entonces, bueno, es esa vuelta de tuerca que tenemos. Nosotros lo planteamos también desde a nuestros estudiantes de ingeniería, hacerle leer algunos filósofos como Bernardo, como Edgar Morán, como bueno, algunos otros referentes en temas humanistas y sociales. Excelente. Una propuesta que tiene que ver directamente con la responsabilidad social. Gracias por estar acá, gracias por sus palabras y felicitaciones por esta apuesta, que es una apuesta en definitiva al futuro inmediato y al compromiso para la construcción de una sociedad más justa. Muchas gracias a ustedes por lo que están haciendo, por la difusión, y que justamente a partir de la difusión y la comunicación todo el mundo empieza a darse cuenta y empieza a ver la importancia de que somos porque el otro es, porque el humano es un...